Bueno, nosotros tenemos una fuerte presencia en lo que es el área, digamos, en toda esta zona donde hoy estamos en este campo, quizás no tanto hacia el oeste, donde ya es una zona de campos de pie de sierra, donde el planteo es mixto, evidentemente que de cría. La zona de Río Cuarto es una zona muy integrada a lo que es la producción intensiva de carne con una recría campo y una terminación de feedlot, utilizando a la agricultura, sobre todo al maíz. Río Cuarto es el principal productor de maíz de la Argentina, el departamento de mayor producción de maíz de la provincia y una de las zonas, si no la zona de mayor producción de maíz de la Argentina, donde tenemos un insumo que lo transformamos en carne. Hay una base de invernada de una recría a campo y una terminación a feedlot y planteos de cría con suplementación, por ejemplo, con picado de maíz en campos agrícolas, se están empezando a ver como una alternativa. Y si no, bueno, lo que es la zona del pie de sierra, en donde los planteos son eminentemente de cría, con pasto natural y teniendo el recurso de la vaca cubierto con lo que es la pradera natural de pie de sierra, ¿no?